El nuevo sistema acusatorio penal en México no ha funcionado como debería, consecuencia de la corrupción e inseguridad que los rodea, opinó el magistrado Ricardo Ojeda Bohórquez, vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Lo anterior lo declaró a través de una conferencia magistral que ofreció a la comunidad estudiantil que cursa la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En este sentido, el presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Óscar Jarquín Rodríguez, pidió al magistrado informara sobre qué está pasando y qué se debe hacer con este nuevo sistema, que hoy, en vez de que los imputados se enfrenten un proceso responsable, salen más pronto de lo que entran. ¿Cree usted a esto, todo este andamiaje de reformas constitucionales, cree con sinceridad, con pulcritud, que este nuevo sistema de justicia penal esté operando en México eficientemente, si estamos viendo que presuntos delincuentes totalmente identificados, incluso algunos en flagrancia, tardan más en entrar que en salir de la prisión? Precisamente, entre otras figuras, esta que centralmente está usted tocando. Que de verdad usted ha sido estudioso del derecho, es jurista, y además está usted en práctica en este colegiado de circuito, del cual, en materia penal, del cual es usted presidente. ¿Para qué? Para que no más estemos pues hablando de la carpeta, de la audiencia preliminar, de la audiencia intermedia y del juicio de debate. ¿Realmente esto es lo que está operando eficaz, eficientemente en México? Ricardo Ojeda Bohórquez consideró que urge una reforma a fondo de la Constitución Política, así como también del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, urgió a las cámaras legislativas para que con responsabilidad decreten la prisión preventiva en el país. Con ello, se pueda garantizar un proceso de justicia igualitario, y esto ayudará que los jueces no caigan en la corrupción, como tampoco que corran riesgos ante la delincuencia que acecha su labor. Es con su presencia, es su amistad. Él me pidió una respuesta muy concreta y se la voy a dar con toda sinceridad. Al tiempo que llevamos, a 10 años que llevamos de la implementación de este sistema en la Constitución, en la experiencia que tengo como magistrado de circuito, por los casos que hemos visto en el Tribunal Colegiado, y también por los comentarios que se leen en la prensa, ya, aquí los tengo, no ha funcionado eficazmente el nuevo sistema de justicia penal. Por eso mi propuesta que traigo ahorita es una reforma a fondo de la Constitución y del Código Nacional de Procedimientos Penales para que funcione eficazmente este sistema. Mi postura, desde luego, y siempre ha sido no echar para atrás el nuevo sistema de procedimiento penal acusatorio. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.